Bien amigos, retomamos la transmisión acá en vivo y en directo desde el centro Banamex de la Ciudad de México. Estamos a esta hora con un invitado muy especial. Se trata de Víctor Calderón de la empresa NBT. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Al contrario, gracias, gracias por la invitación. Okay. Para iniciar la entrevista quiero que nos cuentes un poco acerca de la compañía de NBT. Cuéntanos un poco para las personas que siguen esta entrevista a esta hora. Pues mira, como ustedes saben, NBT es el líder tecnológico en la transmisión de video. Desde 1990 NBT ha incursionado en la mejora continua de transmisión de imágenes a través de cable UTP. Poco a poco hemos ido creciendo, hemos ido llevando la transmisión a otros alcances y sobre todo algo bien importante que ahorita ya estamos también en el mundo IP. Eso es algo que el mercado ha ido demandando, nos ha ido en algún momento nos ha permitido llegar a otros nichos de mercado que antes no teníamos. Y bueno, creo que eso es algo innovador que tenemos en este momento, ¿no? Bien, para hablar un poco acerca del mercado regional, específicamente México, quiero que nos cuentes un poco cuál es la importancia de este mercado y también que nos hables un poco de cómo es el comportamiento, cómo ha sido este año 2014 para ustedes y la perspectiva que tienen, digamos, hacia el futuro de este o el cierre de este año. Claro. Mira, este año ha sido particularmente lento. Ha ido poco a poco mejorando en este último mes. Sí, hemos visto que ha ido avanzando poco a poco. Tenemos un pipeline de proyectos bastante importante y lo que estamos viendo en este momento es una recuperación en ese sentido, ¿no? Vemos que el segundo semestre se va a mejorar. Estamos por liberar varios proyectos iniciando mayo, que eso es algo bastante, bastante importante para nosotros. Y de ahí en adelante, pues nos vamos a arrancar con todos estos canales que han ido especificando. Tenemos un pipe bastante amplio, tenemos en varios lados, en varios estados de la República, proyectos de dimensiones muy grandes. Terminamos en el mes pasado de estar presentes en una planta armadora que se abrió en Celaya. Y bueno, creo que a partir de aquí vamos a tener un despliegue bastante importante. Definitivamente México es un lugar, es un país en donde a mí me toca estar en este momento representando la marca y definitivamente es muy importante México. Es tan grande, tan vasto, los mercados verticales que se manejan aquí nos permiten estar en infraestructura crítica, nos permiten estar en hoteles, en aeropuertos, en varios lados, ¿verdad? Y el producto, pues, definitivamente tiene cabida en estos nichos de mercado. Precisamente avanzando a ese tema del producto, ¿qué de pronto innovaciones o nuevas líneas están en este momento promocionando acá en la Expo Seguridad México? ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? Claro. Mira, desde hace 3 años, NBT ha incursionado en el mercado IP. Históricamente, NBT siempre lo han identificado como esa parte de transmisión de video para infraestructura crítica, en donde lo último que quieren es que la imagen se vea mal. Definitivamente, cuando instalas un sistema de audiovigilancia, lo que requieres es imágenes claras, nítidas, con buen color, con esa luminosidad requerida, y que el desempeño y el performance de la cámara sea el adecuado. En este momento, en el boot, tenemos y estamos presentando una tecnología nueva denominada T-Bus, un producto que nos permite alimentar las cámaras IP mediante el POE y la transmisión de imágenes a distancias superiores a los 100 metros. Esto es posible a través de cualquier tipo de cableado prácticamente, desde cable coaxial, cable UTP, cable bifilar, cable STP. Y creemos que precisamente esta tecnología nos va a permitir entrar a otros nichos de mercado, no nada más videovigilancia, que eso es un aspecto interesante, ¿eh? Como son datos, podemos transmitir control de acceso, sí, videovigilancia, telefonía IP, prácticamente cualquier tipo de dato a través de este tipo de sistema, ¿no? Y eso nos llena mucho de orgullo y sabemos que tenemos un mercado bastante amplio para este producto. Bien, ahora quiero que pasemos al tema de pronto de recomendaciones que podrías hacer para que al momento de la integración o del mismo usuario final puedan obtener los resultados más óptimos con toda esta tecnología que ustedes pueden proveerles. Mira, en recomendaciones definitivamente considerar que la infraestructura actual, la infraestructura de cableado existente, es posible reutilizarla. No es necesario cambiarla.
podemos reutilizar gran parte de esa infraestructura, de esa plataforma previamente instalada, tanto con EOC, que es un producto que ya tiene 3 años, como T-Voz, que sale para finales de este mes. Yo creo que una recomendación es hacer un análisis claro, preciso de la infraestructura, estar claros, que esté en condiciones óptimas, y esto es más que suficiente para que nosotros podamos entrar. Que perdamos ese miedo a tecnologías nuevas, que nos ofrecen alcances diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. Yo creo que esa sería una recomendación muy, muy importante, ¿no? Perder ese miedo, estar abiertos a nuevas tecnologías, a nuevas tendencias del propio mercado, tener esa capacidad de asombro todavía, que no la perdamos. Sabemos que lo nuevo a veces nos da miedo. En este momento creo que tenemos un producto bastante exitoso, con un alcance formidable en el tema de este alcance de transmisión, ¿sí?, en anchos de banda y demás. Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Perder ese miedo, romper el paradigma. Correcto. ¿Verdad? Así es. Bien, para ir cerrando esta entrevista, Víctor, quiero que hablemos un poco del futuro. ¿Hacia dónde es esa tendencia? ¿Hacia dónde están enfocando esos esfuerzos desde NBT hacia futuro? Bueno, definitivamente algo que nosotros buscamos, seguir manteniendo el branding de la marca, que por más de 25 años ha sido considerado como líder en la transmisión de imágenes, ¿no? Hoy por hoy la tendencia es seguir creciendo el portafolio de soluciones IP. Estamos dando pasos firmes, estamos teniendo productos con un alcance formidable en esa parte de transmisión de video IP, pero como te lo comentaba hace unos momentos, no nada más es video, podemos transmitir prácticamente cualquier tipo de señal IP. La tendencia es esa, ¿no? Es precisamente desarrollar, afianzarnos en ese mercado. Sabemos que la tendencia tecnológica nos arrastra a tener telefonía, a tener video, a tener control de acceso u otro tipo de servicios por medio de la infraestructura IP, ¿no? Pues queremos afianzarnos ahorita en estos dos productos, tener una plataforma que nos permita esa transmisión fidedigna, exacta, como siempre lo hemos tenido en NBT, manteniendo el mejor performance del producto. Y, ojo, no estamos descuidando ese valor agregado que ha caracterizado a NBT, que es la garantía de por vida y la sustitución en avanzada. Eso lo vamos a seguir manteniendo para que la gente se sienta tranquila. Correcto. Así es. Bien, Víctor, te agradecemos por habernos acompañado esta tarde, hombre, por habernos regalado acá unos minutos de tiempo. A ustedes, amigos que nos siguen a través del sitio web de ventas de seguridad y de la Asociación Latinoamericana de Seguridad ALAS, le damos las gracias, los invitamos a un pequeño corte comercial y en unos momentos retomaremos con más invitados desde acá, desde el Centro Banamex. Thank you.